Ambiente Natural, porque vamos a hablar en la sección de Farmacia al Natural, pues, qué mejor que un escenario natural, ¿verdad? Y estamos hablando sobre un árbol bien interesante que hay aquí en Puerto Rico. No hay muchos, pero viene de la India y es conocido como el árbol sagrado allá. Y explíquenos por qué es el árbol sagrado. Eso es correcto. Este árbol es familia de la caoba y tiene el nombre de Neem, N-E-E-M. ¿Verdad? Aquí también, en Puerto Rico, realmente las únicas que lo conocen bien son las cotorras. Porque se comen... Ellas se comen las frutitas. Y hoy en la mañana captamos también un pitirre que estaba ahí comiéndose las frutitas. Pero este árbol es muy importante porque en la India lo utilizan para todo. O sea, realmente lo consideraban como el árbol de la vida y el árbol sagrado. Tiene un aceite que se llama, tiene una sustancia que se llama nimbinas, que entonces se utiliza para ayudar a todos los problemas de la piel, desde los bebés que tienen rash, ¿verdad?, por los pampers y demás, hasta psoriasis, eczema y demás. O sea que podemos utilizarlo como champú, con loción, como jabón. Viene una combinación de neem, de aceite de neem con avena en jaboncito y demás. O sea que lo utilizamos por fuera, pero también por dentro. Pero, ¿y externamente cómo se aplica? Bueno, viene la loción, que entonces lo aplicas en las áreas inflamadas. Viene natural, así al natural. Viene bien natural, o sea, ya listo para usar. Y también, pero claro, en la India también lo utilizan haciendo un té de neem. Y entonces se aplica en el agua. Claro, de esta forma es un poco más concentrado y actúa mucho más rápido. ¿Y en términos de cómo se puede tomar este...? Sí, se puede tomar. Viene actualmente ya en cápsulas y viene también en gotitas que se puede aplicar para usarlo como aún, no solo para tomar, sino para insecticida, porque tiene la propiedad de que a este árbol no le da comején, repele alrededor de 200 tipos de insectos. ¿Y es cierto que también puede reducir el azúcar, el nivel de azúcar en la sangre? Eso es correcto. Hubo un estudio que probó en animalitos que hasta el 48% de la cantidad excesiva de glucosa en sangre podía reducirse. En el humano es un poco menos, pero también es efectivo. Nosotros lo damos junto como parte de la terapia para el control del azúcar. Como antiinflamatorio... personas que tienen fiebre también. Sí, también tiene otra propiedad que es en el caso de los diabéticos que les dan gripe, les dan las famosas mongas, para ellos lo utilizamos mucho, tanto en cápsulas como los aceititos para prevenir infecciones, aún infecciones de garganta, lo hacemos para con el aceitito, gárgaras para mejorarnos de él. Ah, si usted me dijo que esta es la hojita que tiene el árbol, ya mismito la vamos a mostrar en pantalla, y uno que hace, simplemente le quita una hojita y se la come. Sí, lo puede hacer, lo mastica. Cuando hay dolor de muela, lo que se recomienda es que comamos 3 de las hojitas y eso automáticamente empieza a reducir el dolor de muela. Cuando hay, ¿quién tiene dolor de muela? Sí, así que este árbol sagrado, ya sabemos que Puerto Rico tiene también aquí en el Parque Central cosas que a veces nadie se imagina que están, pero que Dios nos ha probado esto para que nos podamos mejorar. Claro, y tiene muchísimas propiedades curativas. Y eso está aquí para el disfrute de todo el mundo, ¿no? Pero no es para que se lo lleve. Tenemos esa costumbre, ¿no? Pero nada, sumamente interesante toda esta información. Así que, ¿verdad? Ya lo saben, existen muchos medicamentos naturales, farmacia natural, ¿no? Que podemos conseguir en sitios tan accesibles como hasta en el Parque Central, pero claro... portándonos bien con los árboles, por favor. Realmente son los únicos 3 arbolitos de neem que tenemos acá. O sea que si ustedes lo ven cuando entren en el Parque Central, solo consérvenlo y denle gracias a Dios. Claro, si no, nada, buscamos los productos. Eso es correcto. Más fácil todavía. Definitivo. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta la sección de Farmacia al Natural pasamos de inmediato con Eliezer.